¡Capullos! ¡Listos para inspección! ¡Quiero veros fuera de vuestras camas y firmes como mi polla! ¡Joder! Hoy es un día importante para vosotros. Hoy es vuestro último día de entrenamiento. A partir de mañana, dejáis de ser piltrafas y pasáis a ser hombres, orgullosos marines americanos. ¡Stone! ¡Tienes los cordones desatados! ¿Esto es lo que entiendes por prepararte para una inspección? ¡Hazme 5 flexiones, mierdacilla! A partir de mañana, seréis máquinas de matar, dispuestas a dar por culo a los nazis donde sea y cuando sea. Pero eso será si no la cagáis hoy, porque si la cagáis hoy, os voy a meter un puraco que os vais a cagar. ¡Venga, capullos! ¡Con más brío! ¡Los he visto más rápidos en el geriátrico! Muy bien. Os he enseñado a moveros por el campo de batalla. Os he enseñado a disparar. Ahora os voy a enseñar qué hacer cuando sois vosotros el objetivo. ¿Alguien sabe qué ha de hacer si es herido? Sí, señor. Tenemos que buscar al sanitario para que nos cure la herida, señor. ¡Y una mierda, soldado Biggs! Los sanitarios son para los maricas y los comunistas, no para los marines americanos. Si una bala os alcanza en el campo de batalla, no pasa nada. ¡Seguid adelante! Solo cuando se os nuble la vista es cuando debéis preocuparos. Entonces poneos a salvo de fuego enemigo hasta que la vista se os aclare de nuevo. Y entonces salid afuera a seguir matando nazis. Tiene mucho sentido, señor. Soldado Biggs, ¿quién da las órdenes aquí? Usted, señor. Por lo tanto, si yo le digo que las cosas se hacen así, se hacen así, punto. ¿Ha quedado claro? Señor, sí, señor. Muy bien, soldado Biggs. Ahora usted va a servir de ejemplo práctico de lo que acabo de contar. Oh. Joder, eso sí que ha sido raro. Y bien, soldado, ¿qué tiene que decir al respecto? Era como usted decía, señor. Al principio lo veía todo nublado después de dispararme, pero al poco tiempo se despejó mi vista y volví a ver bien. Nunca lo creí posible, señor. Estoy como nuevo, señor. Espero que hayáis aprendido dos cosas de esta lección. Primera, apartaos del fuego enemigo cuando se os nuble la vista. Segunda, el sargento siempre tiene razón. Siguiente lección. ¿Qué hacéis si encontráis una fuerte oposición por parte del enemigo que os impide cumplir vuestro objetivo? Solicitar refuerzos y esperar a que lleguen o retirarnos, señor. Eso sería lo que dictaría la lógica, soldado. Pero ¿desde cuándo se aplica la lógica a los marines? Solo deberéis esperar refuerzos si vuestros superiores confirman que os los van a enviar. De lo contrario, ya podéis esperar sentados que los refuerzos no van a llegar nunca. En ese caso, os tendréis que apañar con lo que tengáis. Y en cuanto a la retirada, olvídenlo. Antes o después toparían con una pared invisible que les impediría seguir avanzando. Señor, ¿está usted seguro, señor? Tan seguro como que lo vas a comprobar tú mismo, corazón. Stone, ahora mismo este es el área de la misión. Intente abandonarla corriendo. Señor, sí, señor. Una vez más, el sargento tiene razón. Solo os podréis retirar o recibir refuerzos si vuestros superiores os lo dicen. Y si intentáis salir del campo de batalla sin autorización, una barrera invisible os impedirá el paso, como a Stone. ¡Nunca olvidéis esta lección, piltrafillas! Última lección, capullos. ¿Cómo procederíais en caso de haber en vuestra unidad una persona vital para el cumplimiento de la misión? Le protegeríamos con nuestras vidas de ser precisos. ¡Puta mierda, soldado Clark! Eso vale lo que me ha dicho. ¡Una puta mierda! Porque es algo lógico y la lógica no se aplica al campo de batalla. Hay que hacer justo lo contrario. Dejar que vaya adelante y se coma todos los disparos y explosiones. Si algo he aprendido todos estos años, es que las personas que son vitales para el cumplimiento de una misión aguantan lo que les echen hasta cumplir su cometido. Y antes de que lo ponga en duda, lo vamos a comprobar. ¡Capullos! Ahora el soldado Clark es una persona vital para el cumplimiento de la misión. ¡Quiero que le hagáis tritas con todo lo que tengáis! ¡Aguanta como un hombre, soldado! Sargento, ¿a dónde va? ¡Ah!
Piltrafa, ¿cómo te encuentras después de esa lluvia de balas? De puta madre, señor. Estoy completamente sano. Ahí lo tenéis, capullos. Hasta que no cumple su cometido, no importa lo mucho que le disparen. No cae jamás. Por cierto, no habéis dudado ni un segundo en forrarle el culo de plomo. Se nota que no os debe caer muy bien. Muy bien, capullos. Os he enseñado todo lo que sabía. Ahora salid ahí fuera y haced que me sienta orgulloso, cojones. Mierda, esta puta niebla no me deja ver un pijo. Chicos, avance en formación. Tío, qué puta coña, estoy viendo una casa abandonada ahí enfrente. Bien, pasaremos la noche en esta casucha. Clark, tú harás la primera guardia. ¿Qué es lo que ocurre? ¿A qué vienen esos gritos? Hay un montón de zombies por ahí rondando, joder. ¿Zombies? En el entrenamiento nos dijeron cómo enfrentarnos a una oleada de zombies, joder. ¿Qué vamos a hacer, joder? Haremos lo que nos enseñó el sargento. Esto sigue siendo una posición que hay que defender, y la defenderemos. ¡Fortifiquémonos! ¡Rápido! Barricadas en las puertas y ventanas. Nos los estamos cargando y siguen viniendo más. A este paso vamos a quedarnos sin munición. ¿Qué es lo que vamos a hacer, joder? Poner en práctica la lección número 3 del sargento. Convertir a uno de nosotros en pieza fundamental de la misión. ¡Eso es, tío! Si le nombramos pieza fundamental de la misión, los zombies no le podrán matar. Y entonces, mientras él los distrae, nosotros nos podremos escapar tranquilamente. ¡Buena idea, tío! ¿Pero quién de nosotros va a salir ahí fuera con esos bichos, tío? ¿Pero por qué yo? Porque no soportamos tu voz de pito. No te preocupes, no pueden hacerte nada. Te hemos nombrado personaje fundamental de la misión. Joder, a estos tíos les da igual que una persona sea fundamental para la misión o no. Se comen a todo el mundo por igual. ¿Qué vamos a hacer? Lo que hacen siempre los marines. Resistir hasta el final. Ya están aquí. Venga, marines, vamos a morir con honor. Yeah.